reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oramos en esta Eucaristía por la salud de Gilma Pérez López del Líbano Chapinero, por todas las intenciones de la comunidad parroquial. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Christe.
la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Todos. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Todos cantamos. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo, Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos para que restaure los dones creados y para que conserve lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse y escuchemos con mucha atención la palabra divina. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: mira, haré llover pan del cielo para ustedes, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi instrucción o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comerán carne, por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino como escamas, parecido a las escarchas sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era.
Moisés le dijo: es el pan que el Señor les da de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio el pan del cielo. El Señor les dio el pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor y su poder. El Señor les dio el pan del cielo. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las puertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo. El Señor les dio el pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio el pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor: que no caminen ya, como es el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Ustedes, en cambio, no es así como han aprendido a Cristo, si es que lo han oído a Él y han sido adoctrinados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Despónjense del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renuévense en la mente y en el espíritu, y revístanse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderos. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: La obra que Dios quiere es esta: que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿Y qué signo vemos que haces tú
para que creamos en ti. ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú tienes palabra de verdad. Pueden sentarse. Saludo muy cariñoso a todos los presentes y también a aquellos que a través de la HJWK siguen la celebración de la Sagrada Eucaristía. Me permito saludar de manera especial a las comunidades de la parroquia de San Luis Beltrán, Aipecito y Chapinero. Estuve en estos días por allá visitando al Padre Pedro, párroco de esa grey que se le ha encomendado, y encontramos esas comunidades llenas de fervor en medio de las dificultades de la pandemia que vivimos. Y también me enteré que había ido el señor alcalde a visitar esas poblaciones. Ojalá que, además del puesto de salud que habrá en Aipecito, tengamos mejores carreteras, que esos son trochas y cráteres que generan bastante dificultad a la gente, y que ojalá tengamos excelentes vías. La conectividad es una de las expresiones de un país próspero. Cuando no hay carreteras, hay pobreza. Ojalá sigamos en esta tarea de aplicar los impuestos que se reciben en favor del bien común. También saludo a la comunidad de Algeciras. Estuve visitando al párroco, al padre Hugo, igualmente al padre Pedro allá de Nuestra Señora de Caná en El Paraíso, y al padre Ovidio en La Arcadia. En La Arcadia se está adelantando la obra material, pero sobre todo la presencia espiritual del padre con esta comunidad. Un saludo para los cristianos católicos de estas regiones que hemos visitado en esta semana que está concluyendo. ¿Qué les decimos entonces hoy de la palabra del Señor? ¿Qué nos dice? Hermosísima como siempre. El libro del Éxodo, un libro del Antiguo Testamento, hágase parte del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Sagrada Biblia. El libro del Éxodo, como su nombre lo indica, Éxodo quiere decir salida. Los relatos de este libro apuntan a la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo que le ocurrió a este pueblo en esta salida nos ocurre a nivel personal. Vamos en la esclavitud, el pecado. Pero acá, en medio de las dificultades de la travesía por el desierto, la comunidad le hace reclamo a Moisés, que para qué los trajo a este lugar de muerte, al desierto. Quieren la tierra prometida, que según el poeta mana leche y miel, pero no quieren asumir los riesgos y las dificultades de cada día. Hasta el punto que añoran el pasado, añoran la esclavitud, añoran en términos teológicos el pecado, como que se dejó el pecado, pero ay, como que hay que volver a la fornicación, como que hay que volver al adulterio, como que hay que volver a la injusticia, a maltratar al otro, como que hay que vivir en el negocio a ver cómo especulo y cómo me gano, en cambio de 2 centavos me gano 5, y me gano, me robo más bien, porque eso no es ganar. Cuando la injusticia en los servicios es pecado grave, y el que muere en pecado no se salva. Puede que haga todas las triquiñuelas y toda la maldad en la tierra, pero a la hora de la muerte será juzgado por Dios. Y con Dios, si no hay palancas, ni hay cartas previas, ni llamadas telefónicas previas, a ver qué va a pasar. De manera que aquí lo que le pasó a Israel en este desierto, y que reclama y que se siente incómodo, le pasa a tanta gente o nos puede pasar a nosotros. Queremos
la tierra prometida. Queremos la felicidad y la gloria, pero no asumimos el reto de cada día, las dificultades de cada día. Hoy tenemos una cultura que pudiéramos llamar a alguien, le oía decir, la cultura cristal, que el ser humano, sobre todo el joven, por cualquier cosa ya se echa para atrás, busca excusas y no quiere tener dificultades. Una cultura que está enseñando a la gente a las cosas fáciles, al dinero fácil, sin disciplina, que llegar a la tierra prometida, pero sin atravesar el desierto. Es un poco ese sentido de la cultura de hoy. Las cosas fáciles, pero sin esfuerzo. A exigir sin dar. Un criterio para exigir es dar. ¿Usted qué da para exigir? A veces se conjuga el verbo pedir en todos los modos y tiempos, pero no se conjuga el verbo ofrecer, ofrecer servicios, sino exigir, exigir, exigir. Y con esta cultura de los derechos, ahora los deberes están en el cuarto de San Alejo, están por el piso. Exigir, aquí a Moisés le reclama, que por qué nos trajo a este lugar. Mejor volver a Egipto a comernos allá nuestros pucheros, al lado allá de las ollas, allá en Egipto, y no aquí en este lugar de muerte. Moisés dice, este pueblo no lo entiendo. Le habla a Yahvé, palo porque bogas, palo porque no bogas. Y es cuando el Señor les da el pan material. Con esto nos quiere indicar el autor sagrado que Dios también se preocupa de lo material. Ni más faltaba que no. Tanto se preocupa por lo material que nos dio una inteligencia para construir la historia. Nos dio unas riquezas naturales preciosas, agua, ríos, montañas, feracidad en las tierras. Nos dio una cabeza para actuar. Pero no, Señor, todo es dificultad. Una sociedad que solo pide pero no da, que no ofrece, que no construye. Estamos generando una cultura de lograr éxitos, pero sin disciplina, sin dedicación, sin esfuerzo, sin constancia. Y vivimos amargados por el día a día, pero no tomamos la iniciativa de construir el día a día. Hay una especie de prudencialismo que indica pereza, como esperarlo todo de Dios. ¿Y usted qué está haciendo? Como el caso de la vacuna con esos fundamentalismos. Es que no, eso yo ya me defiendo. Y no se vacuna, no, porque es que Dios me protege. No tiente a Dios. Eso no es fe. Eso es tentar a Dios. Dios le da la oportunidad y usted, no, Señor, es lo que yo quiera. Es que a mí me parece. Pero la ciencia, ¿qué dice? Y Dios le dio al ser humano la razón para que investigue, para que analice. La ciencia es una parte de la actividad humana que Dios dotó al ser humano. Mira que todo ese tipo de esquemas sí que se nos da en la vida cotidiana. Por otra parte, en el Santo Evangelio, continuando este discurso del pan, también aparece ese capítulo sexto que hemos venido meditando desde el pasado domingo y por dos domingos todavía más, capítulo sexto del Evangelio de San Juan, donde el Señor también multiplica los panes, pero les dice, atento con esa frase de hoy del Santo Evangelio, ustedes vienen porque les di, los llené, los alimenté, pero no vienen a escuchar la palabra, porque también dice el libro santo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces queremos un Dios que tapa huecos, que nos llene todo, que nos dé todo lo material. ¿Cómo me gano la lotería? ¿Cómo ganar $1,000,000? Pero no un Dios que me cambia y me transforma. Hay países, y si quiero menciono algunos, Dinamarca, por ejemplo, es uno de los países más desarrollados del bienestar, de la prosperidad, pero es el país que tiene mayor índice de suicidios y de depresiones, porque no lo material es lo único. Hay que satisfacer el cuerpo, claro que sí, pero si no alimentamos el espíritu, cojeamos. El ser humano es integral, es corpóreo, es espiritual. Hay que alimentar el cuerpo, hay que tener prosperidad material, claro que sí, pero eso no es suficiente. Si todo lo material no está precedido de lo espiritual, eso material se va en contra del hombre. El hombre es un ser integral, compuesto con diferentes dimensiones, y entonces él requiere también ese componente. Me buscan ustedes porque les llené el estómago, pero no porque viene a escuchar la palabra. A veces se busca a Dios en ese sentido, ese Dios que me da cosas materiales, pero no un Dios que me llena espiritualmente, y con esa fuerza espiritual transformo el mundo. Labro la tierra, tengo talleres, construyo la historia, empiezo una pequeña empresa, una macroempresa. Todo esto,
porque Dios, desde que usted esté lleno de Dios, tendrá el optimismo para luchar, para enfrentarse el día a día a los retos de cada día. En ese sentido, eso es, no llenar el estómago meramente. El Señor se preocupa por ello. En el libro del Éxodo encontramos el maná, el alimento material. Claro que sí. En el Santo Evangelio, capítulo 6 de San Juan, encontramos que sea la multiplicación de los panes. Claro que sí. Pero el Señor recrimina y dice, cuidado, ustedes me buscan porque les llené el estómago, pero no vienen a escuchar la palabra de Dios. A veces la iglesia se ha vuelto en algunos ambientes una especie de asistencialismo, dar, dar. Pero ¿usted qué da? Aporte para que usted sea persona, aporte para que usted sea gestor de su propio desarrollo. De, aprendamos y enseñémosle a los jóvenes que el verbo pedir debe estar en segundo plano, el verbo ofrecer debe ser el primero. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué le puedo servir? Y usted va construyendo la historia, no qué me da, sino yo qué puedo aportar, en qué puedo servir. Y así entre todos mancomunadamente construimos un país próspero. De lo contrario, viviremos siempre en la pobreza, en medio de la gran riqueza material que el Señor nos ha dado. Alabado sea Jesucristo. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A nuestras peticiones que le ofrecemos a nuestro Padre Dios, respondamos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Para que a nadie le falte el pan de la palabra de Dios y el alimento del cuerpo, oremos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Para que el pueblo de Dios se vea siempre acompañado por pastores que encarnen la misericordia y la bondad de Dios, oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Para que todos los esfuerzos por garantizar un orden de justicia, paz y convivencia lleguen a un buen fin, oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Para que los que son esclavos del vicio y del pecado se dejen transformar por la gracia y Cristo viva en sus corazones. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Para que Jesús, el pan de la vida, sea el alimento de nuestra fe y la fuerza que nos impulse a ser solidarios, generosos y desinteresados, oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar y continuamos cantando, participando. Recibe, oh Padre Santo, esta oración que alegres te ofrecemos a ti, Señor. Por nuestras negligencias, acéptala, Señor. Por las faltas del mundo tan pecador, recibe, oh Padre Santo, esta oración que alegres te ofrecemos a ti, Señor. Por este sacrificio, perdónanos, Señor, y danos compasivo tu bendición. Recibe, oh Padre Santo,
esta oblación, que alegres te ofrecemos a ti, Señor, por todos los que estamos aquí junto al altar, por los que ya descansan en santa paz. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación que alegres te ofrecemos a ti, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y toda tu santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oración perenne para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor para que compartiera en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por nuestra desobediencia, pecando, habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando. Santo, 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 el Señor es Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale sola hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Froilán, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús nos ha enseñado a orar. Extendiendo nuestros brazos, dirijámonos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora una venia como signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Quienes van a recibir la Sagrada Comunión permanecen de pie. Los sacerdotes y el diácono irán a sus lugares para dar la comunión en la mano. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final, yo le resucitaré. Yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucito, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final, yo le resucitaré, yo le resucitaré. Yo le resucitaré el día final.
yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré día final. Agradecemos a la emisora HJWK, Neiva y Pitalito por el servicio de la transmisión de la Santa Eucaristía, presidida por nuestro obispo, Monseñor Froilán Casas Ortiz, desde la Catedral Inmaculada Concepción de Neiva. Oremos. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial, y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ahora entonamos un himno a la Santísima Virgen mirando allá la imagen de la Inmaculada Concepción. Ahora la Virgen. Cuid, cuid, opta.